Ya estamos de regreso y primero que nada voy a comentar un poco, hacerles un poco de introducción, porque hay varios amigos nuestros que son nuevos allá en el chat. Tenemos este programa, este va a ser el primer programa de este año de estrategias contra el bullying. Ya habíamos hecho una pequeña introducción de esto del ciclo escolar pasado, pero para los que no estaban presentes, bueno, vamos a platicarles un poquito de qué va este programa. Este programa es para que los maestros rescaten algunas estrategias que nos va a hacer favor de compartirnos. Iba a decir la invitada, pero no, realmente la conductora de este programa, que es la doctora Ivonne, que nos va a explicar un poco de qué podemos hacer. Porque a veces los profesores dicen, es que yo tengo este problema, pero no sé qué hacer, no sé cómo dirigirme con el chico, no sé si sea buena idea comunicarse a los papás, no sé si sea buena idea entrar así con él. Y esto sobre todo porque hay recientemente nuevos cambios legislativos y sociales respecto a este problema que tenemos en las escuelas que se le denomina bullying. Y vamos a hablar de muchos temas, pero todos refiriéndonos a estrategias contra el bullying. Por eso el nombre de este programa. Entonces, ya les decía, nuestra especialista en este programa, la doctora Ivonne Vázquez Landero, ella nos va a explicar un poco de varios temas, de lo que podemos y lo que no debemos también hacer. Y hoy vamos a hablar de el autoestima, que es tan importante para los chicos. Estábamos platicando ahorita, antes de entrar al aire, los chicos que acaban de salir de la técnica 29, qué buena autoestima tienen y se les nota porque se sienten seguros y firmes en lo que están diciendo y eso es lo que necesitamos de todos los chicos. Y bueno, pues entonces la cámara es tuya, el micrófono es tuyo. Dime, ¿qué es lo que debemos de hacer para que tengan mejor autoestima nuestros chicos? Gracias, pues muchas gracias por estar nuevamente aquí. Feliz 2015 para todos y que sea muy exitoso. Y justamente Está. Ah, ok. Ahí estamos. justamente esta parte de la autoestima, empezar el año con nuevos propósitos es padre, ¿verdad? Todos tomamos las uvas, pero no decimos en realidad y ni escribimos cuáles van a ser nuestros retos. Y a lo mejor un reto bien importante es precisamente mejorar esa autoestima, porque bueno, finalmente es la que me va a dar muchísimo empuje para todo. Si nosotros hablamos de autoestima, primeramente tenemos que hablar de lo que es la personalidad. ¿Sí? Si nosotros identificamos a alguien, vemos, ahorita ustedes me están viendo, vemos a cantidad de gente por fuera, y la personalidad son las características tuyas, ¿no? Cuando te ven, te identifican y dicen, ah, esta persona es alegre o esta persona es muy enojona, hasta por tus rasgos físicos, ¿no? Entonces, esto finalmente me va a ir dando una percepción de la gente de cómo soy yo. Y a mí me da la percepción de cómo es la otra persona que está enfrente. Entonces, finalmente, vemos que la autoestima es cómo yo me percibo. Que hay veces que es diferente a cómo los demás me perciben. Yo muchas veces en las actividades que hago, en los cursos que doy o con los mismos pacientes que tengo, les dejo actividades en donde ellos tienen que escribirse sus características. De repente le digo, sabes que, por ejemplo, a mis pacientes, ¿no? Ve con con tres personas que sean amigos y aparte con familiares, otros tres. Y les vas a pedir que pongan tus características positivas y tus características negativas. Entonces, eso lo hacen, pero les digo, no lo vean. Hasta después que vengan, los vamos a abrir como el paquete mágico, ¿no? Es maravilloso cuando se dan cuenta y abren y dicen, wow, estas características yo no las había visto de mí, ¿no? Qué bonito que piensen que soy inteligente cuando yo pienso que soy muy malo porque soy malo en matemáticas. No, soy malo en matemáticas y tengo que buscar estrategias, pero eso no significa que sea malo en todo lo que es académico, ¿no? Porque la autoestima, bueno, también tiene que ver con lo académico, es una parte. Si yo voy bien, mi autoestima puede ir subiendo. Yo, de hecho, hice mi tesis en la carrera de autoestima, la relación con el rendimiento académico. Y efectivamente tiene una incidencia importante. Entre mejores calificaciones tengas, también va aumentando este desarrollo de tu personalidad. ¿Por qué? Porque tienes más forma de enfrentar, ¿no? Y es bien bonito recibir un 10 y a todo el mundo se lo enseñas y cuando sacas un 5, dices, lo guardo, ¿no? Entonces, pues no lo voy a presentar y me siento mal. Va reduciéndose esta autoestima. Pero en los chicos y los padres nos han dicho cuando vienen aquí, sobre todo al programa de Escuela para Padres,
y nos hacen este comentario, que les enseñan mucho en esta dinámica de la escuela para padres que no deben amar a un niño por las calificaciones. Que a veces los padres tienen como esta idea de que un niño de 10 es un niño perfecto, ¿no? Yeah. Es un niño que es muy inteligente, que está muy bien desarrollado, muy bien desenvuelto y que seguramente tiene muchos amigos y va a ser exitoso en la vida. Y eso no pasa siempre. Exacto. A veces no es el reflejo de todo. Como decías, nada más es la idea de lo intelectual, de lo académico. Pero no debe de estar fundamentada nuestra autoestima solamente en lo académico, porque tampoco quiere decir que un niño de 6 o de 7, que a lo mejor tiene otras dificultades en casa o que está pasando por un momento difícil o que le cuesta trabajo la escuela, es por lo tanto un niño que le va a ir mal en la vida, ¿no? Claro. Sí. Entonces es importante que también veamos que lo académico no siempre lo es todo, porque a veces los profesores también lo ven así, ¿no? Exacto. Los favoritos son los de 10, los que estudian para el examen, y los que sacan 5 siempre, bueno, que se sienten al final de la fila y ahí, pues, si quieren aprender, que aprendan. En mis tiempos ponían las filas, ¿no? 10, 9, 8, 7, 5. Entonces era horrible pertenecer a una fila del 5, ¿no? Porque ya desde ahí estabas bajo. Fíjate qué bonito tu comentario, porque eso tiene que ver mucho también con la conducta. Tú dijiste algo importante, no se ama al hijo por la calificación, pero tampoco se ama por las conductas. Muchas veces los hijos piensan, es que mi mamá no me ama porque se lo hacen evidente, ¿por qué? Porque me porto mal, ¿no? Y entonces, en vez de decir, estoy enojada con la conducta que estás teniendo, la acción que hiciste está mal, en vez de eso, ¿qué hace? Pues simplemente dicen, no me quieren mis papás. No quieren tal conducta y tampoco no quieren esa calificación, evidentemente, ¿no? Entonces, algo muy importante esto. Ahorita está pasando, ya lo quitaron, el de la personalidad. Esas fotos me gustan mucho porque todos somos esa parte. Somos una careta muchas veces en donde presentamos una cara, a lo mejor en la escuela, pero en casa somos otro. La idea es que seamos únicos, seamos el mismo en todos lados. Podemos ser igual en la casa, podemos ser iguales en el trabajo, podemos ser iguales en todas partes. Ese sería como que lo ideal en una persona y que todos perciban lo que realmente soy. Aquí el problema es que muchos chicos no saben, y ahí vienen los signos de interrogación, porque no saben cómo tienen que actuar, ¿no? Eso de las caretas que tienen, por ejemplo, allí, que digo, ¿cuál me voy a poner dependiendo de dónde voy, ¿no? Si voy a la escuela, pues me pongo de chico malo, por ejemplo, pero aquí el de sumiso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Identificar quién soy, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Cuáles son esas características que te decía yo que les dejo la tarea, ¿no? Las características positivas y negativas, porque finalmente eso me va a dar a mí un apoyo. Si yo me conozco, sé cómo actúo, y dependiendo de eso es como voy a ir fortaleciéndome, porque los demás también me van a fortalecer. Pero si también identifico lo negativo, tengo la gran ventaja de poderlo trabajar. Si no lo identifico, pues obviamente voy a tener eso y cada vez se va haciendo como la bolita de pelusa cada vez más grande y entonces el problema se hace más grande, que no me da herramientas ni estrategias para, ¿no? Fíjate que ahorita se me estaba ocurriendo, ahorita que decías de la tarea de la lista, a lo mejor con los profesores que trabajan esta situación grupal y que hay problemas internos, a veces sucede por esto, porque los chicos no saben cómo son, todavía no se forman esta personalidad. Y entonces a los demás les disgusta esta situación de cómo ellos se comportan, pero ellos mismos no saben, ¿por qué les caigo mal, no? Claro. Pues yo trato de hacer, de ser gracioso, de llevarme bien con todos, pero no sé por qué les caigo mal. Entonces sería una buena práctica hacer esta lista y decirle, a ver, escriban cada uno lo que les gusta y lo que les disgusta del compañero en una lista anónimamente y después presentar individualmente a ellos, mira, esto es lo que ven en ti, ¿no? Y tienen mucha razón, yo creo que no solamente en los adolescentes, a veces es muy bonito cuando de pronto por cierta situación alguien te dice, fíjate que a mí me gusta mucho de ti que eres así, o que tienes este detalle con las personas, o que enfrentas la vida de esta manera, y es reconfortante a veces el decir, ay, yo no sabía eso, fíjate qué interesante, y nos hace pensar en lo que debemos reforzar y en lo que debemos de quitar por ahí, ¿no? Claro, sí, y sí. ¿Estamos viendo? Esa es la imagen, me gusta muchísimo esa imagen porque es un patito
pero él se está percibiendo como un gran cisne, ¿no? Esa es la forma como tú te percibas, como tú vas a trabajar en ti mismo. Si tú eres un gran cisne y de repente te percibes como un patito, pues así vas a estar en tu vida, ¿no? Vas a caminar como ese patito indefenso ante la vida, que esa es una parte importante relacionada al bullying que estamos viendo, esta concepción, ¿no? Esta relación más bien. ¿Por qué? Porque si tú tienes una situación de indefensión, ¿qué va a pasar? Eres víctima. Y eres vulnerable a que otro pueda llegar más grande, que tenga más poder o se sienta más poderoso y entonces te quiere aplastar, ¿no? Y quien tiene una autoestima baja también puede tener lo que decíamos la vez pasada del bullying, era que una persona de autoestima baja puede tener los dos caminos, tanto para empezar a ser víctima como para ser victimario. Ambos surgen del mismo núcleo. ¿Ok? Entonces, bueno, pero algunos toman la decisión de verse esos grandes. De hecho, si vemos a un niño que hace este tipo de situaciones de victimizar a otro, generalmente es más grande, ve a los ojos, intimida, su complexión física, su lenguaje corporal, perdón, es mucho más evidente, en donde hacen los hombros hacia atrás, como diciendo que tienes, la barba hacia arriba. Entonces ahí están indicando, soy más poderoso que tú. Y el que se somete es al contrario, mete la cabeza, mete los hombros, baja la mirada y ahí pues se lee, tú puedes ser víctima, ¿no? O puedo yo ser victimario. Esas son cosas que los chicos deben de leer, pero también los profesores. Ahorita nosotros estamos siendo escuchados y vistos por ellos y tienen que identificar a estos chicos. Muchas veces, y eso yo lo comento mucho en las escuelas, a mí me los canalizan al centro para que los atendamos, pero nada más canalizan a veces a los que dan lata, ¿no? O a los que van reprobando. ¿Y qué hay de los que no hablan, de los que son sumisos, los que no salen a recreo? Pues también a ellos hay que darles atención, porque ellos son los que hoy se están suicidando aparte, ¿no? Son los que están teniendo esta situación de riesgo a nivel nacional, por todos los casos que escuchamos en las noticias, por lo mismo. No quiere decir que el niño se vaya y se suicide porque le están haciendo bullying, pero es así como que te doy un pequeño aventoncito de donde tú estás y entonces te envío a una situación porque no tienes las herramientas para poderlo enfrentar. Entonces, parte de lo importante es conocerse a sí mismo para tener esas herramientas, por supuesto. Hay una imagen en la número 5, si fueran tan amables, en donde yo invito a esta parte de autoconocimiento, ¿no? ¿Quién soy yo? Uh-huh. ¿Desde quién soy yo? Pues es desde cómo me llamo, desde quién soy, desde qué logros he buscado. La 9. Perdón. ¿Es donde está un chico? Entonces, ahí esto me va a dar a mí mucha información como persona, porque entonces me voy a autoevaluar, ¿no? Aparte de la actividad que yo había comentado, de ver qué características positivas y negativas. Ahorita recuerdo que te iba a decir algo con respecto a lo que dijiste. Es bien importante que los profesores, si van a hacer esta actividad, la hagan con mucho cuidado. Recuerden que la vez pasada yo les decía, hay que trabajar mucho los valores en el aula. Entonces, para enfrentar cualquier tipo de actividad a los chicos, hay que pedirles los valores. A ver, esta actividad va a ser con respeto, ¿sí? Entonces, los comentarios únicamente, ¿sí? Deben de ser con todo el respeto y deben de ser, por ejemplo, positivos. Si el maestro no pone la regla, todos los alumnos se van a desquitar, pueden hacerlo, porque va a ser aparte sin que pongan el nombre, uh-huh. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si no, vamos a tener una situación al contrario, ¿no? Negativa. Entonces, aquí hay que ponerles esas reglas. Nada más ese cuidado, ¿sale? Okay, sí. Y para los alumnos, cuando ven esta carta, digamos, que les dieron, pues la verdad es muy padre porque dicen, wow, esas cosas yo no las había visto y las puedo potenciar, ¿ok? Eso es bien importante. Esa imagen que ustedes están viendo es parte de quién soy yo, hacia dónde voy, cuáles son mis logros, cuáles son mis metas, ¿sí? Cuáles son esas cualidades. No todos nacemos con talento, realmente. Hay mucha gente que tiene talento, pero así extraordinarios como la voz, como el tocar guitarra, todos esos talentos tan importantes, no todos nacemos con ellos, pero en el transcurso de la vida se va desarrollando. Y lo más bonito del tema de la autoestima es que también se va desarrollando la autoestima. A lo mejor yo de chico tenía una autoestima bajita, y conforme voy trabajando estas debilidades, mi autoestima se va teniendo una situación mucho más favorable, ¿no? Como también puede ser que de repente tenga una autoestima buena y por alguna situación, a lo mejor un accidente, alguna situación fuerte,
ajá, mi autoestima baja, a lo mejor me quitan el trabajo, ¿no? Y yo sabía que era muy bueno en mi trabajo y eso me daba una retroalimentación personal. De repente me corren y dices, ¿cómo? Si la otra persona que nunca trabaja, que nunca eso, y está ahí, entonces eso hace que mi autoestima baje, porque no nos conocemos bien, ¿no? Entonces hay que trabajar esta parte, por supuesto, mucho con los chicos, y los maestros lo pueden hacer. Los maestros, una parte de su obligación, digamos, como parte o del trabajo, como parte de estar enfrente de un grupo, es conocer a los alumnos. Y esos chicos que a lo mejor tú dices, ay, pues no, la verdad no es bueno, ¿no? En esta situación, pero si le ayudo, si le doy recomendaciones, puede cambiar. Ahorita yo tengo una chica que tiene ya un año conmigo y tenía una baja autoestima, muy bajita. Hoy en día, la verdad es que el año pasado fue grandioso. Ella tuvo que agarrar retos, porque aquí la situación también es la voluntad de hacer un cambio, ¿no? Y ella decía, no, es que ponerme y trabajar enfrente del grupo y tener que exponer, no, por favor, ¿no? Entonces ya le di yo técnicas, ¿no? No, mira, no veas a nadie, ve un punto en la pared, etcétera. Entonces ella fue tomando esta actitud y resulta que ahora ya se presenta incluso ante los eventos de la escuela, ¿no? Que son grandes. Ella decía, es que yo soy muy mala en las partes de hacer cosas manuales, y le pusieron una materia de manualidad. Dice, no, por favor, Ivonne, ¿qué voy a hacer? Le digo, no tienes por qué preocuparte, ¿no? Entonces hoy está feliz por los logros que ha tenido. Obviamente ve que sus compañeros a lo mejor tienen más habilidades, pero ya se dio cuenta que la habilidad también se desarrolla. No todos nacemos con eso. Y eso te iba a decir, a lo mejor hay situaciones, hay personas que les fue fácil diagnosticar, les fue fácil descubrir cuál es esa habilidad, ese don. Y hay otras personas que a lo mejor no lo han descubierto, no que no lo tengan, sino sí, que a lo mejor no han probado ciertas cosas, ¿no? Es como, bueno, un ejemplo así que se me ocurre, es cuando decimos, ese alimento no me gusta, y no me gusta, y siempre en la vida he dicho que no me gusta, y de pronto alguien dice, bueno, pero ¿por qué no te gusta? Bueno, no sé, no lo he probado, pero no me agrada cómo se ve, y de pronto lo probamos y decimos, wow, de lo que me había perdido, ¿no? Todo este tiempo había pensado que no me gustaba, y la verdad es que tiene un sabor especial y me agrada. Así yo creo que pasa a veces con los dones, que no nos hemos arriesgado a descubrir qué es lo que podemos hacer. Y este tipo de retos que decías, que a veces nos ponen a hacer algo y decimos, es que eso no me gusta. Y descubrimos que más bien no lo habíamos explotado, no lo habíamos trabajado. Y yo creo que eso, la autoestima tiene que trabajarse diario, ¿no? Diario. Y constantemente, y no decir, bueno, hoy ya me siento bien, ya siento que me quiero, bueno, pues ya lo dejo. Si no, es algo que debe ser constante. Claro, todo el tiempo. Y bueno, hay mucha gente que influye también para tu autoestima, ¿no? Evidentemente, desde que tú naces, estás en un ambiente en que eres amado, eres protegido, eres cuidado. De hecho, incluso hasta antes de nacer, estás sintiendo estas emociones, ¿no? Ahorita recuerdo un video que estuve viendo muy interesante, en donde estaba en el vientre de la mamá sus dos bebés, ¿no? Eran gemelitos, y entonces uno de ellos todo el tiempo durante el embarazo golpeó al otro. Entonces él desde adentro ya era más dominante que el otro. Generalmente cuando nacen dos hijos, ¿qué pasa? Uno tiene más peso, jala más, se puso más abusado, digámoslo, ¿no? Sí. Entonces jala más y él ya tiene una característica genética, ¿no? Entonces nace y generalmente sí se ve, es más chiquito, es menos pesado, entonces eso ya está determinado. Y cuando nace, también la mamá, el papá, los van a tratar diferentes, porque es que él es más débil, es más chiquito, es que no, hay que darle más alimento, ¿no? Entonces desde ahí ya estamos interactuando diferente con los hijos, aunque hayan nacido por paso de unos minutitos, en diferencia, ¿no? Esta parte pues es importante y los papás son vitales en esta situación. Y también los maestros en este caso que nos están escuchando. Un maestro que ve a los ojos a los chicos, que identifica, oye, ¿qué tienes hoy? ¿No? O a lo mejor hoy no te pintaste, o a lo mejor hoy no te peinaste como siempre. Esa parte, los alumnos se dan cuenta que el maestro se está preocupando por mí, que eso es importante. A lo mejor hoy no viene tan arreglada una niña, por ejemplo, no viene con su, pues a lo mejor su peinadito que siempre hace, y decirle, oye, siempre vienes muy bien arregladita. Hoy vienes guapa, pero no tanto como siempre vienes, por ejemplo. Ahí ya se está dando cuenta que el maestro me está observando, que le importo yo como persona. Entonces, justamente el maestro tiene una parte bien importante dentro de esta autoestima, porque puedes motivarlo todos los días.
¿sí? Por ejemplo, estoy pensando en un chico que estaba en secundaria y tenía, bueno, muchas materias reprobadas, iba a reprobar el año, y este, me lo traen ya de urgencia, ¿no? Porque ya la escuela le dijo, si no lo llevas a terapia, se saca el niño de la escuela. Entonces lo llevan y de repente dice, empiezo a ver al niño porque está tan mal en la escuela, sobre todo en matemáticas. Pues el niño no tenía hábitos de estudio, no se les enseña a los niños a estudiar. Y aparte de eso, iba mal en matemáticas porque no sabía las tablas. Estamos hablando de chicos de secundaria. Y no quiere decir que porque estén en secundaria ya tienen que tener toda esa información. Sí deberían, por lo que se espera, pero no todos lo tienen. Entonces, si yo identifico en qué estás mal y lo trabajas, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener una situación positiva y tu autoestima, tu reforzamiento, tu seguridad va a mejorar. Entonces, esa parte sí le corresponde al maestro. O sea, ¿qué es lo que te está pasando que te está deteniendo? Ahora, la otra parte para fomentar la autoestima es también integrar a todos los chicos, ¿no? Como ahorita, este programa me encantó porque ves a los chicos interactuando súper seguros de ellos mismos. Tú los viste ahorita. Entonces, tú dices, bueno, maravilloso, que sepan todo lo que saben. Y bueno, eso les fomenta una autoestima positiva, por supuesto. Y que el trabajo colaborativo a veces produce que los chicos identifiquen esas cosas para lo que son buenos. Claro. Y que los demás lo reafirme, ¿no? Que le digan, oye, eres muy bueno para claro. esto. Oye, me encanta trabajar contigo porque tú siempre logras esto. Claro. Y entre ellos, ahorita, por ejemplo, yo les preguntaba, ¿no? Si es así el muchacho, si es que tenga esa personalidad. Y los demás decían, sí, sí, él es así, él es estudioso, él es inteligente. Y entonces ellos, es como esta situación de la repetición, ¿no? Lo escuchan tantas veces que se lo creen. Pero lo mismo pasa con lo negativo. Claro. Un maestro, sin considerarlo así, puede decir, es que no eres bueno para la materia, es que no eres. Y se lo dice tantas veces que el muchacho lo cree. Claro. Y entonces dice, no, pues yo no soy bueno para la escuela, ¿para qué esforzarme si ya sé que de primera instancia, ahora sí decías genéticamente, no sirvo para esto? Pero la realidad es que depende de la autoestima. Exacto. Y entonces a veces no depende tanto de que, sí, claro, tiene que ver lo académico, pero también en que ellos busquen y se conozcan a sí mismos. Sí, que trabajen mucho, ¿no? Esta parte, y esta parte es identificando cuáles son mis debilidades y mis fortalezas. Todas las fortalezas se pueden multiplicar, por supuesto, ¿no? Y obviamente, entre más las multipliques, más seguro vas a estar de ti mismo. Y tus debilidades, pues las empiezas a trabajar y después se te pueden volver una fortaleza. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante este tema. Y bueno, relacionándolo con lo del bullying, es muy importante que observen toda su imagen corporal, qué es lo que le estoy enviando de información al otro. Entonces, a lo mejor le puedo decir a mi papá algún día, oye, ¿sabes qué? Necesito que sin que yo me dé cuenta, sácame fotografías. Sin que yo me dé cuenta. Porque si te dicen, ay, pues es que sumes los hombros, etcétera. No es cierto, ¿no? Porque yo siento que estoy haciendo muy atrás. Entonces, si me sacan fotos, digo, ay, no, pues sí es cierto. Entonces, a lo mejor le pedimos eso a mi papá un día, ya que tenga unas 10 fotos, vamos a ver en los diferentes momentos cómo es tu postura. Porque eso es lo que están leyendo los chicos que te están acosando. Okay. ¿Sí? Entonces, si tú la cambias y empiezas a levantar la cara, los hombros los echas para atrás, entonces tu complexión es diferente y ellos van a decir, ay, no, con él no me puedo meter tanto, ya tan fácilmente. Es un mensaje que no se habla, pero lo estás enviando todo el tiempo. Claro, los mensajes que no son verbales son, y a lo mejor también el agresor no sabe, ¿no? No sabe que por qué identifica que ese chico es más débil, pero inconscientemente define, ese se ve como que anda por ahí triste, como que no tiene amigos, ve el perfil, aunque no sepa de psicología, no haya estudiado, pero observándolo, define quiénes son, ahora sí que potenciales, ¿no? Exactamente, sí, digo, no saben la teoría, ¿no? Pero sí lo observan, igual los maestros, aquí los maestros deben de poner como que toda su atención a estas llamadas, ¿no? Todos estos chicos hay que trabajar con ellos de forma ya sea independiente o a nivel grupal, porque a nivel grupal los maestros luego le tienen miedo, ¿no? A ponerlos a trabajar así como que en equipos, no le tengan miedo, es maravilloso trabajar con los chicos porque ellos se divierten más, colaboran más y hablando del tema que hablamos la vez pasada, los valores vienen ahí integrados, ¿no? Tienen que respetarse, esperar su turno y demás, entonces eso también les va dando una formación. Claro que aquí es importante que el maestro ponga sus reglas desde un inicio, a ver, vamos a trabajar en equipo, pero
¿no? Vamos a tener estas reglas, ¿ok? Entonces, bajo esas circunstancias, el maestro tiene una autoridad y los alumnos la perciben perfectamente bien. ¿Y qué hacen? Ellos van y trabajan con esto, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que te traigo hoy, digamos, es como que los tips, ¿no? Para los chicos. Entonces, bueno, si me hacen favor de la 12, ahí, por ejemplo, tenemos de ponerse pequeños desafíos diariamente, ¿no? Hoy, de acuerdo a las características que ya observé, que tengo que trabajar, a lo mejor mi postura, a lo mejor mi voz, que sea más fuerte, porque hay niños que no los escuchas, pero eso es porque no tienen esa seguridad también, ¿no? Entonces, su voz más fuerte y demás, esto lo identifico primero, qué necesito trabajar y en base a eso ponerme retos. A lo mejor esta semana me propongo que voy a decirle al maestro que me permita dar una clase yo, por ejemplo, ¿no? Ese es un gran desafío. Sí. Pero hay que ponerse tiempos. Si no me pongo tiempos, me la voy llevando, termina el año y no hice nada. Entonces, aquí la idea es eso. Y también los maestros, voy a tener de desafío que a los chicos que veo con mayor problema, los voy a poner a lo mejor en un grupo especial para que hagan un trabajo especial, por ejemplo, ¿no? O eso los vas a sentir muy bien. Por ejemplo, los chicos que vinieron ahorita, cuando lleguen a la escuela, van a estar todos, ¡wow, felicidades! Y saliste en la tele y todo eso. ¿Por qué? Pues porque son buenos en eso. Entonces, eso hay que reconocerlo, como bien decías hace ratito. ¿Ok? Entonces, esos pequeños desafíos vamos a trabajarlos. La otra es conocer tus capacidades y límites, que ya lo hablamos, pero hay que escribirlos. Por favor, les pido que lo escriban. Porque a veces nada más empezamos como que a pensar. Ay, creo que es… No, creo. Apúntalo, para que en base a eso lo puedas trabajar. Sí. La otra, fijarse objetivos alcanzables. Porque si yo digo, bueno, voy a ir al auditorio a dar una clase de canto a todos, pues digo, eso es ilógico, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cosas que realmente se puedan hacer. Uh-huh. Ir progresivamente, no ponerse metas tan altas de repente, sino que paulatinamente pequeños acercamientos, pero sí pensar a dónde yo quiero llegar de mí mismo. ¿Ok? Eso también. Luego, reconocer lo que necesita cambiar y ajustar. Muchas veces la gente te dice, es que eres muy callado. No, no es cierto, yo no soy callado, yo hablo mucho. No, reconozco, bueno, ok, déjame pienso, lo proceso, porque eso es más bien como defensa inmediata, ¿no? Entonces, ahí hay que detenerse y realmente asumir lo que sí y lo que no es, ¿no? ¿Me ibas a decir algo? Es que utilizamos, fíjate que va acorde este tema con lo que decías hace rato del inicio del año, ajá, porque nos dicen, bueno, cuando te planteas estas metas a, ajá, principio de año, valoramos lo que usualmente pensamos es esta idea de bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Y decimos, voy a bajar 10 kilos, pero no establecemos cómo. ¿Cómo ni cuándo? Ajá, exacto, ni cuándo, así de ahí, pues… Para cuando acabe el año, ¿no? No, o en el 2018, ¿no? o voy a utilizar esta prenda. Uh-huh. Pero igual, no decimos cuándo ni cómo. Exacto. Nada más así como por milagro de Dios vamos a bajar, uh-huh, ese peso, ¿no? Y ahorita estabas diciendo, para los chicos es importante fijar metas pequeñas, uh-huh, algo alcanzable, pero también desarrollar esta idea de escribir. Porque a veces parecen sueños, uh-huh, pero no estamos definiendo cuándo, cómo, con qué armas, con, claro, qué herramientas, uh-huh, qué voy a cambiar a partir de, uh-huh, para lograr estas cosas. Claro. ¿Sí? Y entonces empezamos con la negación. Uh-huh. No, es que no estoy tan gordo. Lo que pasa es que esa ropa se encogió. Entonces, la idea es eso, que los chicos identifiquen, uh-huh, qué cosa quieren y necesitan cambiar, uh-huh, y que establezcan cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y que lo escriban, ¿no? Ahora, claro, sí que hagan un contrato consigo mismos. Uh-huh. Eso es, digo, fundamental. A veces no lo pensamos así. Exacto. Sentimos que las cosas como que van a suceder porque, uh-huh, las deseamos, uh-huh, pero pues debemos de dar manos a la obra, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita estoy recordando a una paciente que tengo, es adulta. Ella es una persona muy exitosa en el ámbito de trabajo. Tuvo que salirse del trabajo porque su mami se puso enferma, entonces, bueno, tuvo que tomar una decisión. Pero finalmente ella me decía, es que yo soy fea, porque recuerda que un chico de precisamente de secundaria le dijo, ¿no? Es que tú estás fea. Entonces, ella se quedó con ese concepto, independientemente que, por supuesto, trae toda una historia, ¿no? Que eso le permitió aceptarlo. Y entonces, ella se hace la idea de que es fea, ¿no? Entonces, en otro momento conoce a otra persona y le dice, bueno, eres fea, pero te sabes arreglar muy bien, ¿no? Entonces, bueno,
ella dijo, ok, entonces mi plus es que me sé arreglar bien, entonces me voy a arreglar mejor, ¿no? Ella en realidad no es fea, pero es la percepción que ella tiene de sí misma. Lo que hay que cambiar es esa percepción que tengo yo de mí misma, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, hay gente que no le da pena usar ciertas cosas, ¿no? A lo mejor minifalda o a lo mejor ropa ajustada, y tú dices, bueno, yo a lo mejor tengo menos kilitos y no me atrevo. ¿Por qué no te atreves, no? Ahí está tu forma como tú te estás percibiendo a ti misma, ¿verdad? Entonces, eso es, por supuesto, es importante. Pero también el peso, la forma como yo me percibo, depende mucho también de lo que la sociedad está esperando. Sabemos que a nivel de secundaria, pues todavía está mucho de la talla cero ahora, ¿no? Entonces digo, si no soy cero, no soy bien vista. Estoy gorda. Estoy gorda, entonces no estoy aceptada tampoco por los demás. Que aquí una parte muy, muy importante en los adolescentes de esta edad de la secundaria es el ser aceptado y reconocido por los demás, ¿no? Entonces, si yo veo que los demás no me aceptan, voy a buscar la forma para ser aceptado. Que eso viene como incidencia con los testigos de la parte del bullying, ¿no? No me están aceptando, entonces, ¿qué hago? Pues me junto con el que bulea, por ejemplo, ¿no? Entonces, me acerco a él y ya no me van a hacer nada. Estoy como que a salvo, digamos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también estas características para evitar justamente este tema que hoy pues nos trae como la serie que estamos llevando. Y no fomentar el bullying, sino al contrario, ¿no? Disminuirlo cada vez más. Ok, pues ya nos acabó el tiempo. Estamos, vamos así rapidísimo. Uh-huh. La verdad es que nos has dado muchísimos consejos hoy de cómo estos pequeños tips que los chicos pueden aplicar, que los profesores pueden invitarlos a que individualmente lo hagan para que a lo mejor al fin de este ciclo escolar tengan avances ya considerables. Y también, bueno, ya decías, los maestros hay que tener cuidado de cómo planteamos estas dinámicas, de llevarlo todo con valores y de establecer límites y de también nosotros considerar cómo estamos diciendo las cosas para que no vayamos a decir, bueno, estás fea, pero te arreglas bien, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también los profesores cómo se acercan, cómo hablan con los muchachos. Exactamente. Y estábamos ahí viendo, y ahorita vamos a ver de nuevo, los datos para que se comuniquen contigo, los casos ya más específicos, más especiales, que ya necesitan una atención profesional, bueno, pueden acercarse contigo ya para la atención. Claro que sí, en el centro los podemos recibir, y también si tienen alguna duda, pregunta, ahí está el correo, también lo pueden enviar y con gusto les puedo yo contestar, porque muchas veces los papás no saben hacia dónde canalizar otra cosa y dicen, ay, podría ayudarle, ¿no? También, con todo gusto, ahí está mi página, también pueden ver ahí todos los servicios que tenemos dentro del centro, todo lo que atendemos y cursos para los profesores, en este caso es bien importante, ¿no? Que los profesores puedan darse la oportunidad de estar en cursos para saber más y entonces tener más herramientas y poder enfrentar las situaciones. Sobre todo aquellos profesores que ya han visto, observado este tipo de situaciones en sus escuelas, ¿no? Que ya los han identificado y que pues a veces no quieren intervenir porque no se sienten preparados. Hay que estar siempre, siempre preparados. Exactamente. Pues te agradezco mucho. Muchas gracias. Como siempre, es enriquecedor esta charla porque, bueno, nos acercas a tantas cosas. La verdad es que siempre se nos va el tiempo rapidísimo. Nunca alcanzamos a tener todo. Pero no se olviden que este programa es quincenal, entonces dentro de 15 días vamos a tener más con la doctora Ivonne para que nos comparta más tips, más consejos, más herramientas para los chicos y para los profesores. Bueno, pues eso es todo por hoy en Estrategias contra el Bullying. Y no se olviden que este programa tiene un enlace con un programa de radio que es Alto al Bullying. Entonces, este programa está un poco, hoy va a estar dirigido hacia los profesores, que preguntaban mucho cómo se ha perdido esta situación de la autoridad. De la autoridad. Y cómo recuperar la autoridad, porque hay muchos profesores en la actualidad que dicen, es que yo ya no sé qué hacer con los chicos porque ellos ya no me obedecen, ¿no? Ya no me hacen caso. Entonces, ¿qué hacer con ese tipo de problemática? Hoy nos va a hablar de eso la doctora Ivonne en radio. En unos momentitos. Entonces, no se vayan, tenemos más programación. Esto fue Estrategias contra el Bullying. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Bye.